Yo voy a leer Juan capítulo 4, el versículo 46. Una vez prediqué de este versículo, pero Dios tiene algo nuevo para ti. Juan 4:46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado a la iglesia, a mi gloria a Dios, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Cómo estaba el hijo? A punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Este hombre iba a la iglesia a mí de allá de Capernaum. El hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7:36 de la noche. Bendito sea Dios. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando se fue de Judea a Galilea. Amén. Bueno, el que tenga fe y el que lo crea, diga conmigo: antes que acabe este año, Jesús viene con un milagro para mi casa. Ahora, los que comieron de verdad, demuéstrenlo. Diga: antes que acabe este año, Padre, yo sí lo creo. Si alguno no cree aquí, no preste. Yo sí creo. Diga: antes que acabe este año, Jesús viene con un mega milagro. Comparta esta enseñanza, por favor. Este oficial del que habla la Biblia estaba enfrentando una situación difícil. Estaba enfrentando un imposible. Tenía una limitación. Era una situación bien compleja. Creo que una de las más complejas que se puede vivir. Su hijo estaba enfermo y literalmente estaba a punto de morir. Y de alguna manera se entera que Jesús llegó a Caná de Galilea. Los que tengan fe y Dios les dé la oportunidad y vayan conmigo a Israel, si el Señor nos permite ir a Israel en noviembre, yo te voy a llevar a Caná de Galilea. Y hizo varias cosas de las que te voy a hablar ahora. Pero él le hace una petición. Y le dice: ven, desciende. O sea, vamos hasta donde está mi hijo. Antes que mi hijo muera. Antes que mi hijo muera. Porque él sabía que la enfermedad era tan grave que el hijo iba a morir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Que en esta vida que nosotros vivimos, todos tenemos un antes que. Todos tenemos antes que en esta vida. Los antes que son sencillamente situaciones de nuestra vida, de toda área, que necesitan un recurso, una medicina, un dinero, una provisión de algún tipo, pero que se limita por un tiempo específico. Por eso él dijo: antes que muera, ven, porque yo sé que tú vas a hacer un milagro. Y él tenía esta tremenda imposibilidad, pero escuchó hablar de Jesús y supo que Jesús venía a Caná de Galilea. Por eso se movió. Ahora fíjate,
los antes que están... yo no sé cuántos tienen un antes que aquí. Yo tengo varios antes que. Por ejemplo, yo decía hoy, antes que acabe este año voy a bajar la barriga, Padre Santo. Pero nosotros vivimos una vida de milagros. Necesito que se me entusiasme con lo que voy a decir. Nosotros vivimos una vida de milagros. Y por eso nosotros ponemos antes que, más atrevidamente que cualquier otra persona que no conoce a Jesús. Porque aunque tenemos antes que nos limitan, acá habrá gente que de pronto dice, una mujer soltera dice, antes que cumpla 30 yo me caso. Y de pronto pasaron los 30 y el antes que nada. Entonces dice, bueno, antes de los 30, después antes de los 40 y ya después antes de nada. Se rinde. Pero no. Hay gente que dice aquí, yo no he comprado mi casa, mi apartamento. Pero hay gente que dirá, saldrá hoy de aquí y dirá, antes que pasen 6 meses del 2021, Dios me dará mi casa. Bueno, no digas amén, tranquilo. Hay alguien allá que está diciendo amén. No sé cuál es tu antes que. No sé cuál es tu limitación, no sé cuál es tu necesidad. Pero lo que quiero decir es, piensa en un momento la limitación que tienes hoy, la necesidad, el recurso, la provisión, la salida, la puerta, el deseo. Este hombre tenía un antes que, diría yo, mucho más difícil que lo que cualquiera de nosotros tenemos. Pero él no se dejó llevar por la limitación. Él creyó que Jesús podía hacer algo. Hoy Dios va a hacer algo en los próximos 20 minutos y va a romper las limitaciones de los antes que. Bendito sea Dios. Hoy Dios va a romper la limitación. Y para romper nuestra limitación necesitamos dejar de escuchar lo que el antes que nos está diciendo, lo que la falta de recursos nos dice, lo que la circunstancia difícil nos dice, y empezar a escuchar lo que Jesús está diciendo. Sobre todo este año. ¿Por qué yo traigo esta prédica? Porque este año fue un año, tal vez en la vida que tú conoces, que más limitaciones te pusieron. A causa de la pandemia, del cierre, limitaciones de qué comprar, de no salir, de qué día, de qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no ir. Como iglesia, cerraron las iglesias, los templos durante 7 meses. Muchas limitaciones. Y cuando, escúchame esto, cuando tu mente es bombardeada con todo tipo de limitaciones, sucede algo en el ser humano que la mente queda acostumbrada a la limitación. Pero yo te digo esto, el 2021 necesitas recibirlo sin ninguna limitación de absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 2021 va a ser un año de recuperación, va a ser un año de restitución, va a ser un año de incremento sobrenatural. Pero tú necesitas terminar este año de la manera correcta. Dígame amén alguien, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo dejar que las circunstancias de todo este año y aún las que yo esté viviendo ahora vayan a limitar los antes que milagrosos. ¿Por qué? Porque Dios tiene para ti un futuro. Cuando hablo futuro, estoy hablando de aquí a la próxima hora. Empieza eso. Un futuro de incremento, un futuro de prosperidad, un futuro de milagros. Pero ese futuro está representado por tu fe. Y nosotros necesitamos terminar este año afianzando nuestra fe, creyendo en la Biblia más que en cualquier otra cosa. ¿Por qué? Mira, lo que tú tienes hoy, lo que tú posees hoy, lo que tú eres hoy, es de acuerdo a lo que creíste ayer. Y lo que va a pasar a partir del 1 de enero dependerá de lo que empieces a creer hoy. Yo creo que Dios va a romper límites extraordinarios. Yo creo que Dios va a empezar a abrir puertas extraordinarias antes del 1 de enero. No. Entonces, los antes que te limitan.
Y lo santo es que corres el riesgo que cuando se pasa mucho tiempo presionado por cierto tipo de limitaciones, tú te acostumbres y el diablo te va a invitar a que te acostumbres. Pero ¿qué pasa? Este hombre escuchó de Jesús, la fe viene por el oír y la palabra de Dios, y tuvo una revelación. ¿Por qué tú dices que tuvo una revelación? Porque ese hombre se tiró una caminada desde Galilea a Capernaum. La Biblia lo dice. Yo estuve ahí, yo recorrí eso, pero no a pie, en carro. Tú vas a recorrer eso conmigo en carro. Y son 40 kilómetros. Y el tipo creyó que si él iba, Jesús podía hacer un milagro. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que antes de terminar este año, nosotros necesitamos colocar nuestra imaginación bajo una atmósfera de fe. Efesios 3:20 dice, gracias por el que dijo amén allá atrás. Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Mis hermanos, hasta que nuestro sistema de pensamiento no sea tocado por la fe, nuestra imaginación no se va a activar a lo que Dios tiene para nosotros. Pero hoy quiero hacer una pausa de 10 segundos y declarar que el poder del Espíritu Santo va a tocar a alguien y va a activar tu imaginación profética. Vas a dejar que tu imaginación sea gobernada por el Espíritu Santo, porque eso fue lo que le pasó a ese señor. Yo me imagino que él iba caminando y decía, yo creo que Jesús va a hacer un milagro. Mi hijo no se va a morir. No me voy a quedar derrotado. Algo va a suceder. Sea lo que sea, pero yo sé que un milagro viene. Yo esta tarde oraba y hasta el corazón se me llenaba como de alegría, imaginando todos los milagros que Dios va a hacer contigo, con tu casa, con tu familia, con tu empresa, con tu trabajo, con tu negocio. Los que aplauden es que los que están recibiendo. Porque lo que puedas imaginar, eso Dios te va a dar. Voy a repetírtelo. Lo que puedas imaginar, eso Dios te lo va a dar. Por ahí empieza. ¿Cómo? Dice, por su gran poder que actúa en nosotros, no somos nosotros. Y mira, te voy a decir algo. Mucha gente tiene limitaciones, como tú y como yo. Tal vez nosotros tenemos mayores limitaciones que aún gente que no es de fe. Pero te voy a decir algo. Ellos no tienen a su disposición lo que tú sí tienes. Tú tienes el poder de Dios a tu disposición. Voy a decírselo a alguien por acá. Tú tienes el poder de Dios a tu disposición. Y el poder de Dios puede abrir puertas que no se hayan abierto. El poder de Dios puede decir, mira, antes que acabe este año, le vas a dar despido a esa deuda. Antes que acabe este año, se abrirá una puerta. Antes que acabe este año, se soltará un recurso. Antes que acabe este año, te voy a decir lo que Dios me dijo. Cuando tú te atreves a imaginar en fe, la fe te hará tropezar hasta con lo inesperado. Hoy le digo a alguien, espera un milagro inesperado. Prepárate, Dios va a hacer un milagro inesperado antes que acabe este año. Padre, yo sí lo creo. Pero lo que tú no imagines, nunca vendrá. Nunca va a venir. Hoy yo me estoy imaginando ese 2021, cómo va a ser de abundante, de poderoso, de maravilloso, de cielos abiertos. Aló. Y es más, te voy a decir algo. Cuando vengan los milagros de Dios y aún venga lo inesperado, no te vas a sorprender, porque ya tú sabías que el Dios que te lo prometió lo cumple en el nombre de Jesús. Prepárate, levanta tu mano, prepárate. Le vas a dar gloria, pero no te vas a sorprender, porque vas a conocer a Dios en un nuevo nivel. Entonces este hombre, él tenía una realidad fuerte, dolorosa. ¿Cuántos vivieron este año una realidad fuerte que dio miedo, que estremeció? Ay, uno no levanta la mano, no, que va. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde nuestro hombre, mujer de fe entra en acción, escuchamos palabra, nos volvemos más fuertes. Mira, la fe
La fe te da una fortaleza inaudita. La fe te convierte en un roble. La fe te convierte en palmera. Aún en el desierto da fruto y crece. Hay unos que no levantan la mano, Padre. La fe te convierte en palmera. Año de pandemia, crecimos. Año de pandemia, prosperamos. Año de pandemia, estamos con más pasión por Dios. Año de pandemia, estamos con una visión más grande. Año de pandemia, que venga lo que venga, vamos a seguir confiando en el Dios Todopoderoso. Alguien diga amén. Entonces, cuando tu fe no retrocede, sino que tú permaneces. El secreto aquí es permanecer. No te salgas del barco. Termina este año con tu fe en el tercer cielo. Termina este año creyéndole a Dios por algo más grande. Ahí es que los resultados vienen. Lucas 18, 27 les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo le estoy hablando a alguien que tiene un imposible, pues yo quiero decirte, para Dios eso es posible. Tal vez tú le estás viendo en tu capacidad, pero Dios está tomando esa limitación y está diciendo: benditos los que vinieron a este servicio. Y Dios está diciendo: voy a hacer eso posible, porque antes que acabe este año te voy a demostrar mi fidelidad. Una vez más, dígame amén. En el nombre de Jesús, comienza a imaginarte un milagro poderoso ahora. En el nombre de Jesús, comienza a imaginar. Hágame caso, levante la mano. En el nombre de Jesús, yo le pido al Espíritu Santo que empiece a activar tu imaginación loca, profética, a creer algo que no hayas creído. Te estoy hablando de 8 días. Bendito sea Dios. Dice: y había un oficial en Capernaum. Entonces, este hombre se anticipó. La fe se anticipa. La fe no es tibia. La fe no es inmóvil. La fe es activa. La fe dice amén también. 40 kilómetros el tipo se tiró a guayo, a pata. ¿Por qué? Porque cuando hay fe, ya no importa el cansancio. Cuando hay fe, ya no hay imposibilidad. Cuando hay fe, lo que era difícil se ve fácil. Ingrid levantó la mano, dos por allá. Cuando hay fe, si no había dinero, ahora aparece el dinero. Cuando hay fe, si no había la firma aparece. Cuando hay fe, si no había puerta, tú sabes que cuando se cierra una puerta, bendito sea Dios, Dios abre una que viene 7 veces más grande. Entonces él dijo: mi hijo se está muriendo, está a punto de morir, pero yo voy y me tiro la Forrest Gump, la caminada de 40 kilómetros. ¿Por qué? Porque la fe es activa. Yo, ¿qué es lo que te quiero decir? Que le pidas a Dios que te dé una fe activa. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre alguien aquí que lo crea, que se empiece a desatar en ti una fe activa. La fe nunca es pasiva. La fe, cuando es fe de verdad, la fe actúa, la fe se adelanta, la fe se muere, la fe no se queda llorando, la fe no se queda deprimida, deprimido. La fe se mueve, la fe da, la fe se lanza, la fe camina sobre las aguas, la fe confía cuando nadie más está confiando, la fe declara el milagro cuando todos están declarando derrota, la fe es la puerta abierta cuando todos la ven cerrada, y la fe recibe el milagro que nadie más recibe. Diga: yo tengo una fe activa. Y este año tocó. O sea, yo no sé si a ti te tocó, pero aquí en esta iglesia nos tocó. No sé si los pastores se acuerdan esos días. Nos sentábamos aquí y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pero no nos quedamos quietos. No, yo dije: quieto se va a quedar la abuela el diablo. No pudieron dejarme quieto. A mí me llamaban: quédese en la casa, pastor, que se va a morir, que se no sé qué. No me quedo quieto. Dios verá qué hace con mi vida. No me quedo quieto.
Y menos mal que no nos quedamos quietos. ¿Oíste? Hay iglesias que ni han abierto. Bendito sea Dios, misericordia, Padre. Hay iglesias que desaparecieron, Pastor Aín. Desaparecieron. Pero ¿qué pasó? Cuando tú te... Y ojo, no te estoy diciendo que hagas cosas irresponsables. No te estoy diciendo que hagas cosas que vayan en contra de la palabra. Te estoy diciendo que habrá momentos que tendrás que ser intrépido, intrépida. Habrá momentos que tu fe tendrá que ser audaz. Habrá momentos como este año. Yo sé que hay alguien aquí que Dios le va a dar un milagro y vas a poder traer la ofrenda que jamás habías podido traer. Habrá momentos que tendrás que creer lo que nadie ha creído. Y yo le doy gracias a Dios por mis líderes, el equipo de comunicaciones, los pastores, alabanza, porque creyeron, mis hermanos. Y nos movimos, no nos quedamos quietos. Y a pesar de la pandemia nos reinventamos. La transmisión quedó HD, sonido y transmisión HD. O sea, todo decía que esto se iba a cerrar y que nos íbamos a empequeñecer. Pero lo que pasó fue que realmente crecimos. Gloria a Dios. Porque cuando el diablo te quiere oprimir es cuando más te multiplicas. Te lo voy a decir, cuando el diablo te quiere oprimir, es cuando más te multiplica. Iglesia, el 2021 yo creo que será el año de mayor crecimiento e incremento de este ministerio en toda su historia. Anótalo, grábalo y sácamelo el otro año, porque así es en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué pasó? El hombre se movió, clama a Jesús y encontró una respuesta. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando tu fe es activa, Dios nunca te dejará con las manos vacías. Necesito que alguien me diga amén a eso. Cuando tu fe es activa, nunca dejará tu nevera vacía, ni te dejará sin contrato, ni te dejará sin la sanidad, ni te dejará sin la intervención. Tal vez no suceda como tú lo estás esperando, pero de que Dios responde, Dios responde. Voy a repetirlo, de que Dios responde, Dios responde. Y la respuesta de Dios siempre es sobrenatural. Te dará una palabra, te dará un rema, traerá una solución al conflicto, traerá una provisión extraña para suplir la necesidad. Vendrá tal vez de donde tú menos piensas. Oh, bendito sea Dios. Yo estoy viendo milagros de aquí al 31 de diciembre. De donde tú menos piensas. Yo estoy predicando con tanto gozo, porque es que yo recibí un milagro ayer. No te lo puedo contar, pero yo recibí un milagro que yo no estaba esperando. Yo no lo estaba esperando. 10 meses oré por algo y yo dije, bueno, ya sea para el otro año. Pero recibí una llamada. Y alguien aquí va a recibir una llamada antes que acabe este año. Y lo que no pasó en 10 meses pasó en 24 horas, Padre. Déjeme gozarme aquí. Yo le dije a alguien que de aquí a 24 horas tal vez vas a recibir la respuesta inesperada. Bendito sea Dios. Romanos 4:19. El problema es este. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, Abraham, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó. Este hombre iba a la iglesia, a mí, definitivamente, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Yo creo que este año fue el año que más nos enseñó a darle toda la gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, ¿el punto cuál es? Tus antes que te debilitan, tus antes que están limitados y traen, debilita. Tal vez tienes una finanza débil, una salud débil, recursos débiles, dinero, etcétera. Pero ¿qué pasa? No importa cuánto nos haya debilitado este año. No importa cuántas cosas se hayan perdido.
alguien va a decir amén a esto. No importa si se perdió trabajo, si se perdieron años de inversión, de avance. No importa si se perdió dinero, empresa, negocio. Gente, bendito sea Dios, misericordia. Perdieron familiares. Pero yo te quiero decir algo. No importa si todavía puedes creer la promesa de Dios. Y esta noche yo le estoy hablando a gente que tiene promesa. No importa cuán débil esté en tu vida. Lo importante es que tu fe esté fortalecida. Y si fortaleces tu fe va a ser grande tu finanza. Tu fe te va a dar grandes recursos. Tu fe te va a abrir las puertas. Escúchame, ¿sabes qué pasó con alguna gente? Que dejaron que su circunstancia debilitara su fe. Ellos conectaron su circunstancia al estado de su fe. Y yo te quiero decir algo, es al revés. Es tu fe la que cambia tu salud. Es tu fe la que cambia el ministerio. Dígame amén alguien. Es tu fe la que te cambia de apartamento a casa, de moto a carro, de empleado a empresario. Esta noche algo cambia en el nombre de Jesús. Dígame amén, por favor. Y entonces el tipo se atrevió. ¿Y qué le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo? Desciende antes que mi hijo muera. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y ahí sucede el milagro. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Cuántos vieron problemas este año? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos vieron circunstancias que tú dije antes? Dios tiene que hacer un milagro. Es más, ¿cuántos dicen? Antes que acabe este año yo estoy esperando. ¿Cuántos están esperando un milagro antes que acabe este año? Ok, yo le quiero decir algo. Necesitamos aprender esto. Que muchas veces, pero yo creería que todas, cuando tú eres un hombre o una mujer que ama a Dios, que vive para Dios, tal vez no eres perfecto, pero bueno, tú vas a tener unos antes que, tú vas a tener limitaciones, tú vas a ver problemas, tú vas a enfrentar batallas, tú vas a enfrentar dificultades, pero te voy a dar la perspectiva espiritual. Todo problema que lo pones bajo fe se convierte en un milagro. Porque los milagros generalmente vienen disfrazados de problemas. Oh, gloria a Dios. Padre, yo recibo eso. Es más, declaro que tu problema no es un problema. Tu problema está a punto de convertirse en un gran milagro. Dije, tu problema no es un problema. Escúchamelo bien. Dios te está diciendo que ese problema, si antes que realmente es un gran milagro que viene en camino. Dele un aplauso a Dios el que lo cree. Y sabes que Dios conoce tus antes que. Voy a repetirlo para que alguien más diga amén. Dios conoce tus antes que. Dios los conoce. En la Biblia yo veo muchos antes que. Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes le pidan. Ya Dios sabe, mira, sin que se lo hayas pedido, ya Dios sabe el milagro que va a hacer antes del 31 de diciembre. Y ya sabe cómo va a abrir la puerta y ya sabe cómo va a terminar ese conflicto en el que estás. Isaías 65:24, me estoy alegrando leyendo esto. Antes que clamen, responderé yo, Padre, 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 Padre. Mientras aún hablan, ya habré oído. O sea, hay milagros que ya se soltaron ahorita cuando alguien dijo amén, amén, pastor. Salmo 39 dice, déjame y tomaré fuerza antes que vaya y perezca. Dios no va a dejar que perezca. Dios te va a dar fuerza antes de que caiga. Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Segunda de Reyes 20:4, y antes, pastor, no lea tanta Biblia, es lo único que voy a leer aquí. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a la iglesia a mí diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Mis hermanos, le voy a decir algo. Antes
de que lo que el diablo quiso hacer contigo para hacerte terminar este año en derrota, Dios va a cambiar tu lamento en danza. Antes que la derrota venga, Dios traerá el salvavidas. Antes que la derrota venga, Dios traerá la salida en el nombre de Jesús. Dígame amén, por favor. Padre, yo creo con alguien aquí. Me quedan 7 minutos para terminar, pero yo quiero profetizar algo. Padre, yo creo con los que están en la transmisión, con los que están aquí. Yo creo que antes que acabe este año, un milagro ridículo vendrá a nuestras cuentas bancarias. Bendito sea Dios. Antes que acabe este año, cancelará deuda. Antes que acabe este año, se hará una venta. Antes que acabe este año, vendrá una sanidad. Padre, yo creo con alguien que antes que acabe este año, se multiplicará el negocio. Vendrá el aumento, vendrá la comisión, vendrá la intervención en el Hijo, en el Padre. Antes que acabe este año, un familiar vendrá a los pies de Cristo. Dígame amén, por favor. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre, es que por eso te digo, este hombre iba a la iglesia Ami de Capernaum. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. 40 kilómetros. Me imagino que quedó cansado. Jesús, antes que mi hijo muera, ven, haz un milagro. Y Jesús le dijo: ve, él vive. Le dijo: amén. Y se regresó. Wow, diga conmigo, wow. Diga conmigo, yo soy como ese oficial. Creyó la palabra y se fue. Te voy a decir la traducción de lo que esto significa en lo barranquillero. Cuando tú de verdad, verdad, crees la palabra, tú te vas. ¿Cómo así? Él se fue. Se fue y cuando él partió, se fue la angustia, se fue la preocupación, se fue la duda, le estoy profetizando a alguien, se fue el miedo a no tener dinero, se fue el miedo a que se muriera, se fue que me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere. No, eso se fue. ¿Qué es lo que te quiero decir? Antes que acabe este año, Dios saca de tu vida toda duda, toda angustia, toda incertidumbre, toda falta de sueño, toda pensadera nocturna diabólica. ¿Qué será que pasa? ¿Y será que no? ¿Por qué? Porque cuando crees la palabra, la fe saca de tu vida depresión, temor, inseguridad. Dígame, diga, pastor, lo recibo. Este año no lo vas a terminar con rasgos de depresión. Este año no lo vas a terminar con rasgos de melancolía. Lo que fue y no pudo ser, lo que pasó, lo que perdí. Este año, iglesia, a mí vamos a terminarlo diciendo: tú eres todopoderoso, tú eres maravilloso, tú eres Dios de milagros. Y me preparo, dejando lo que quedó atrás, prosigo al mejor fin de año de mi vida. Perdóname al que le ofenda, pero yo estoy viendo gente millonaria el próximo año en la iglesia Ami. Padre. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis hermanos, el 2020 nos lleva como nunca antes a creer a pesar de no haber visto. Pero aún peor, no vimos muchas cosas buenas, sino que vimos muchas cosas malas. O sea, peor, peor. Vimos derrota, vimos cierre, vimos angustia, vimos muerte, vimos enfermedad. Y tenemos que entender como cristianos que el mundo entero quedó programado bajo ese espíritu, bajo esa atmósfera, que le salió un hijo al coronavirus. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y se contagia 7 veces más rápido.
Y yo le pregunté a médicos, sí, pero es menos letal. Eso no lo dicen. Lo que dice es que cierre, cierre Inglaterra, cierra esto, no sé qué, se contagia más. ¿Y por qué no dicen que es menos letal? Porque el sistema de este mundo necesita tenerte oprimido, necesita tenerte en temor, necesita tenerte en alerta, no esperando un milagro, esperando lo peor. Pero esta iglesia está entrenada por el Espíritu Santo para que estés alerta, porque un milagro viene en camino. Yo dije, un milagro viene en camino. Yo dije, un milagro viene en camino. Diga, viene en camino, viene en camino, viene en camino. Y este año, antes de terminar, ¿qué es lo que te quiero decir? Necesitamos ser prácticos en la vida espiritual. Jesús lo dijo, lo creo y punto, y no me muevo y me vuelvo terco, que se muera la abuela del diablo. No me muevo de la palabra, no me muevo de servirle, no me muevo de mi casa espiritual, no me muevo, porque al fin de cuentas tú y yo sabemos cómo va a terminar la historia. Jesús siempre gana, que en Jesús siempre hay victoria. Yo dije, en Jesús siempre hay victoria. Necesitamos ser como María, ahora que se celebra Navidad mañana. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo le cubrirá. Y le explicó lo sobrenatural que iba a pasar. Y ella dijo, pues hágase conmigo conforme a tu palabra. Contigo no se va a hacer conforme a lo que diga la pandemia, ni lo que diga tu jefe, ni lo que diga el diablo, ni lo que diga la bruja, ni lo que digan los noticieros. Contigo va a pasar conforme a la palabra que hayas creído. Dígame amén, pastor, yo creo la palabra, yo la creo. Y cuando crees la palabra, el diablo quería derrota, Dios te dará incremento. El diablo te quería enguacalado, miserable, Dios te dará victorias sobrenaturales. Yo dije, Dios te dará victorias sobrenaturales. Alabanza, acompáñame. Yo esta tarde me le reía al diablo, desgraciado, porque este año, yo me acuerdo que nosotros transmitíamos los servicios y nos sentábamos ahí nos sentábamos los pastores, todos solos. Los pastores nos sentamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué inventamos? ¿Y qué no sé qué? Claro, nosotros dijimos, no, esto dura 2 meses. 7 meses el templo cerrado. Y todo nos decía que esto iba a desaparecer financieramente, espiritualmente, los líderes, ¿cómo hacemos? Y pues mi hermano, en el año de la pandemia, de la muerte, de la crisis, de la desolación, esta iglesia creció. Mira, teníamos 40 mil suscriptores en YouTube, llegamos a 62 mil suscriptores, o sea, 22 mil personas más están viéndote aplaudir y dar gloria a Dios por ahí, por esa camarita. Cuando el diablo te quiere cerrar, Dios te abre más puertas, bendito sea Dios. ¿Sabes cuánta gente hizo el proceso de transformado? Generalmente habían 200, 300 alumnos. 800, papá, hicieron. Sufre, diablo, sufre. 500 personas estuvieron en el proceso discipular. O sea, se discipuló más gente que cuando teníamos salones y los metíamos más gente. Porque cada vez que el diablo quiere hacer algo en contra tuya, Dios lo convierte en bendición, en multiplicación, en victoria. Y tú debes darle más gloria a Dios. Porque algunos sí se enfriaron, algunos dejaron de venir a la iglesia hasta la transmisión. Pero tú y yo estamos a punto de recibir el nuevo año con más pasión por Dios, con más amor por Jesús, con más confianza. Dígame amén, por lo menos. Con más confianza, con más deleite, con más ganas de servirle. Yo tengo este año más ganas de servirle a Dios que nunca jamás en toda mi vida. Dígame amén, así sea 10 acá para que no me... Espíritu Santo. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. Espíritu Santo. Levanta tu mano al cielo.
Dice, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas diciendo, tu hijo vive. ¿Qué es lo que te quiero decir? Vale la pena creerle a Dios aún en los momentos más absurdos. Pero la misma gente que te vio en derrota te verá en victoria en el nombre de Jesús. Los mismos de su casa que veían el niño morir salieron a decirlo, el niño está sano, el niño vive. Mis hermanos, antes que acabe este año, alguien te llamará, alguien llegará a tu casa, alguien llegará a tu trabajo, alguien vendrá a la iglesia, pastores, y vendrá a anunciarnos que el milagro está hecho en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, levanta tu mano al cielo. Voy a orar por milagros ahora. Aleluya, aleluya. Del banco donde te dijeron que había una deuda terrible, saldrán a decirte, está pagada en el nombre de Jesús. De donde te dijeron, no hay oportunidad para ti, no hay puertas, te dirán, ven. Las puertas, people, están abiertas en el nombre de Jesús. Cuando te dijeron, no hay dinero para ti, no hay negocio, pues te van a llamar, te van a llamar, te va a llegar un correo, te va a llegar un mensaje que te va a decir, ¿sabes qué? No hay negocio, el anterior no, ahora va uno más grande, ahora va uno más ungido, ahora viene uno sin tristezas, sin afanes y sin angustia. Eso es lo que Dios va a hacer este año. Levante sus manos al cielo. Dele gracias a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque podemos terminar este año alabándote. Podemos terminar este año adorándote, Señor. Cuando muchos están en necesidad, tú nos has bendecido. Hay pan en nuestra mesa. Gracias, Dios. Aún cuando hay iglesias que han cerrado, te pedimos que ayudes a esos pastores, Señor. Tú nos has bendecido, tú nos has permitido crecer, tú nos has permitido ensancharnos. Bendito eres, Dios. Yo oro por milagros ahora. Yo oro por el que tiene una necesidad. Yo oro por el que está clamando por una intervención divina. Yo oro por el que está entubado en UCI. Espíritu de Dios, tú eres espíritu de vida. Por el que está en su casa, aterrorizado, tiene síntomas, no se va a morir, pero le llegó la pandemia de la depresión, le llegó la pandemia del temor, del terror. Ahora te va fuera miedo, te va fuera temor, fuera de la iglesia, fuera incredulidad. Creemos la palabra, creemos la promesa. Dios, tú no estás débil por la pandemia. Tú no estás sin recursos por esta pandemia. Tu mano de poder no se ha quedado quieta. Tu mano de poder aún se mueve a favor nuestro. Tú eres Jehová Jiré. Tú eres el Elohim, Jehová Rafa, Jehová Nisi. Tú eres el Todopoderoso. Vamos, abra su boca, adore a Dios, dele gracias. No sé cuál es el milagro, cuál es el antes que. Señor, gracias porque este templo está pagado. Gracias porque cada proyecto de este ministerio está suplido y sobra. Gracias, Dios, porque tú ayudas a cada familia a terminar este año. No solo en victoria, celebrando, celebrando. Padre, celebraremos un gran milagro. Que cada familia que está escuchando esta palabra no termine este año sin celebrar un gran milagro. Un gran milagro. Un gran milagro. Aleluya. Sana al enfermo, Dios. Libera al caído. Levántalo. Trae sanidad al oprimido. Trae ayuda al que está débil. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ora un minuto más por ese familiar, por ese hijo, por ese padre, por ese hermano, por ese tío. En el nombre de Jesús.
Porque mi Biblia dice, y creyó él y toda su casa. Padre, vienen milagros tan sorprendentes que toda nuestra casa creerá en tu nombre. Todos nuestros familiares creerán en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, levánteme su mano. Yo te pido bendigas cada familia que está aquí en la casa de Dios. Bendice cada familia que está allá en el televisor, en el computador, en la cámara. Bendícelo, Señor, que antes que acabe este año, tú nos sorprendas, que venga lo inesperado, que venga lo del cielo. Hoy te damos la gloria. Te damos la gloria por anticipado, Señor. Te damos la honra. Gracias, Padre, porque en el año de muerte estamos vivos. Bendito sea Dios. En el año de enfermedad estamos sanos y fuertes. En el año de pandemia estamos dándote la gloria. En el año de ruina, miseria y desesperación somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Gracias, Padre. Dile gracias, gracias por mi milagro. Lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.